Los mejores juegos de Splinter Cell según el becario que vició durante la beta cerrada de XDefiant. Número 5. Splinter Cell Double Agent. Double Agent es una entrada única en la serie Splinter Cell, en la que tras la aparente muerte de su hija, Sam Fisher se infiltra en una organización terrorista llamada John Brown's Army, para reunir información y acabar con sus operaciones, compaginando constantemente sus misiones para hacer Echelon con las tareas que esperan de él los terroristas. Equilibrar su confianza es clave. La historia es una de las mejores de la serie, con multitud de giros que te mantendrán en vilo. La mecánica de sigilo del juego es tan buena como siempre, y el diseño de los niveles es excelente. Lo que realmente diferencia a Double Agent es su sistema de moralidad, que permite a los jugadores tomar decisiones que afectarán el resultado del juego, y así tener posibles múltiples finales. Igualmente tiene el tipo de juego Spies vs. Mercs, y la versión lanzada para Xbox, PS2 y GameCube es en realidad un juego completamente diferente, si tienes curiosidad por probar ambos. Es una gran adición a la serie y un juego imprescindible para cualquier fan de Splinter Cell. Bienvenido a Tío Top, sobrino. El día de hoy vamos a escalar a través de las sombras para descubrir cuál es el mejor Splinter Cell, porque nos dio nostalgia y jugamos con la facción Echelon durante la beta cerrada de XDefiant. Ponte tus gafas de visión nocturna y a darle. Número 4. Splinter Cell Conviction. Conviction es una controvertida entrega que salió a la venta casi 4 años después que su predecesor. Sufrió numerosos retrasos y se reinició a mitad de su desarrollo, que además se aleja de la fórmula tradicional de Splinter Cell, pero funciona. El resultado final del equipo de Ubisoft Montreal fue completamente distinto al de los anteriores juegos de la serie, ya que se centraba en la eficacia mortal y el ingenio de Sam Fisher por encima del puro sigilo. La historia muestra a Sam Fisher en una misión personal para limpiar su nombre y acabar con la organización que le incriminó. La mecánica de sigilo del juego sigue presente, pero se hace más hincapié en la acción que en el sigilo. De hecho, el juego quiere que mates a la gente e incluso ofrece una nueva habilidad llamada Mark and Execute para disparar rápidamente a la cabeza. El sistema de coberturas del juego es excelente y el diseño de los niveles es uno de los mejores de la serie, pero lo que realmente diferencia a Conviction es su estilo visual y su narrativa. El juego se presenta de una forma única y elegante que sumerge al jugador en la historia. Conviction lo hace bien a la vez que desarrolla el conflicto de Sam, tanto con Third Echelon como con su difunto mejor amigo Lambert. Número 3. Splinter Cell Blacklist. Blacklist es el juego más reciente de la serie Splinter Cell y es fantástico. Quizá más polémico que Conviction, Splinter Cell Blacklist fue el primer juego de la serie que no incluyó la voz de Michael Ironside. Resulta que Ironside estaba luchando contra el cáncer y tenía menos del 50% de posibilidades de sobrevivir, lo que probablemente influyó en que no volviera para Blacklist. En su lugar actuó el mucho más joven Eric Johnson, que hizo un trabajo admirable pero cuya voz carecía del tono grave que esperábamos. En la historia, Sam Fisher lidera un nuevo equipo en una misión para detener a un grupo de terroristas que planean una serie de ataques contra Estados Unidos. La mecánica del sigilo del juego es excelente y el diseño de los niveles es de lo mejor de la serie. Lo que realmente distingue a Blacklist es su estructura de misiones, que permite a los jugadores afrontarlas de distintas maneras, centrado en tres estilos de juego diferentes: Fantasma, Pantera y Asalto. Splinter Cell Blacklist permite a cualquiera disfrutar del juego sin tener la sensación de estar ignorando cómo querría jugar otra persona. Los fans más veteranos podrán jugar a Fantasma sin matar a nadie y evitando a todos los enemigos, mientras que los que se unieran en Conviction podrán jugar de forma similar con el estilo Pantera. El juego también cuenta con un gran modo multijugador que permite a los jugadores participar en intensas batallas de espías contra mercenarios. Número 2. Splinter Cell Pandora Tomorrow. Pandora Tomorrow es el segundo juego de la serie Splinter Cell y uno de los mejores. La historia encomienda a Sam Fisher la tarea de seguir la pista de un grupo de terroristas que han adquirido un virus mortal que podría matar a millones de personas. En su mayor parte, este cambio entre el primero y este no es tan evidente, ya que el juego se basa en los sólidos y geniales cimientos de su predecesor, mientras envía a Sam a una gran variedad de localizaciones, incluidas exuberantes junglas. Lo que realmente diferencia a Pandora Tomorrow de los demás juegos de la serie es que fue el primero en tener su propio modo multijugador, que permite a los jugadores participar en intensas batallas de espías contra mercenarios. El modo multijugador es asimétrico, mucho antes de que fuera popular. Aparte, está increíblemente bien diseñado y ofrece una experiencia única y emocionante para la época. Menciones especiales. Splinter Cell Essentials.
Essentials es un juego exclusivo para la hermosa PSP, y los fans de la serie suelen pasarlo por alto, pero no dejes que su plataforma o su condición de spin-off te engañe, sobrino. Essentials es un gran juego por derecho propio. Se presentó como una especie de juego complementario de Double Agent, pero salió 6 meses antes de lo previsto tras el retraso de este último. Esencialmente, lo siento, no podía resistirlo, una versión alternativa de los acontecimientos de Double Agent. Splinter Cell Essentials presenta una mezcla de misiones nuevas y misiones retrospectivas que básicamente están sacadas de juegos anteriores. Esto no es malo, ya que el tío Ubi eligió algunas de las mejores misiones para estas secuencias, pero los controles son rígidos y el sigilo es increíblemente implacable. Además, los enemigos a los que noqueas pueden apretar el gatillo mientras caen, matándote a menudo en el proceso. ¡Upsi! En la historia, Sam Fisher reflexiona sobre sus misiones pasadas mientras es interrogado por Third Echelon. La mecánica del juego es similar a la de Chaos Theory y el diseño de los niveles es excelente. Lo que realmente diferencia a Essentials es el uso de flashbacks para narrar las misiones pasadas de Sam. Es una gran adición a la serie y merece la pena jugarlo para cualquiera que sea fan de los juegos de Splinter Cell. Splinter Cell, el juego que lo empezó todo, el Splinter Cell original y uno de los primeros contendientes reales al trono de sigilo de Metal Gear Solid, merece elogios como mínimo por poner las ruedas en movimiento. Este sigue siendo un clásico a día de hoy. La historia cuenta la misión de Sam Fisher para detener a un grupo de terroristas que han tomado el control de una instalación militar de alto secreto. La mecánica de sigilo del juego era innovadora para la época y el diseño de los niveles sigue siendo excelente. La IA del juego también es impresionante, con enemigos capaces de oír y reaccionar al sonido, aunque la serie ha evolucionado mucho desde el juego original. La pareja formada por Sam Fisher e Irving Lambert, que con el paso de los años se volvería muy inestable, es una de las razones por las que los primeros juegos de la serie tuvieron tanto éxito, al igual que la calmada y ligeramente aterradora interpretación de Michael Ironside. Splinter Cell también era visualmente alucinante en 2002, ya que su avanzada tecnología era necesaria para que la mecánica de las sombras funcionara con eficacia. Una de las únicas razones por las que Splinter Cell no ocupa un lugar más alto en esta lista es porque la serie mejoró mucho en los años siguientes, a menudo gracias a mejoras o adiciones a esta fórmula, así que este sigue mereciendo la pena jugarlo para cualquiera que quiera ver dónde empezó todo. Número 1. Splinter Cell Chaos Theory. Las terceras partes son las mejores, ¿cierto? Bueno, llegamos a romper la regla. Chaos Theory está ampliamente considerado como el mejor juego de la serie Splinter Cell y con razón. Esta es una versión más sangrienta y violenta de la fórmula de los dos primeros juegos sin convertirse en un juego de acción. Dio a los jugadores más control sobre su versión de Sam al proporcionarle un cuchillo de combate y una opción. Matar o salvar a la mayoría de los personajes es una decisión totalmente del jugador. Y el equipo seleccionado para cada misión lo refleja. Cuenta con una historia fantástica en la que Sam Fisher debe investigar a un general chino corrupto que ha adquirido un poderoso algoritmo que podría destruir la economía mundial. La mecánica de sigilo del juego es de primera categoría, y el diseño de los niveles es uno de los mejores de la serie. Pero lo que realmente diferencia a Chaos Theory es su modo cooperativo, que al igual que Pandora Tomorrow, incluye el modo asimétrico de espías contra mercenarios, permitiendo a dos jugadores enfrentarse juntos a una serie de misiones. Además de esta oferta competitiva, también incluye una campaña cooperativa independiente, que muestra lo diferente que es cuando dos agentes de Third Echelon deben trabajar juntos. Nunca sabes hasta qué punto puedes estar resentido con otra persona hasta que abre fuego repetidamente mientras intentas escabullirte de los enemigos. Este modo cooperativo está increíblemente bien diseñado y añade una nueva capa de profundidad a un juego que ya de por sí era excelente. ¿De qué es el próximo top? Tú lo decides. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Nos ayudará mucho para comprarle unas nuevas gafas de visión nocturna a Sam. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!